Hola, muy buenas. Estamos aquí otra vez en un juego de terror llamado Daylight. Ya subí una parte, el primer episodio, por así decirlo. Y ahora estoy en el segundo, lógicamente. Si subí el primero, no voy a estar ahora en el tercero. Estoy que aquí no sé muy bien por dónde hay que ir. Me he olvidado de la mayoría de los controles y no me acuerdo muy bien de qué iba. Creo que estábamos en un hospital en el que había cosas así como demoníacas. Somos una chica que se llamaba Sara y poco más, no me acuerdo de más. Acabo de lanzar una de esas. Ah, menos mal que aquí hay para reponer, porque si no ya me cagaba en todo. Y a ver si se puede coger esa. Y si uso otra, se podrá coger eso. No, no sé. Bueno, vamos a probar. Sí, eso. Bueno, hay que coger esos apuntes o fotos. Información, por así decirlo. Si lo queréis leer, paradlo, porque no voy a dejar mucho tiempo para que lo leáis, ¿eh? Así que, si os da tiempo, bien. Si no, paradlo. Tampoco es muy importante la información para lo que viene siendo los sustos. Hay tanta luz gracias a mi móvil bugueado que no para de hacer. Igual se apagará la luz y todo, porque está muy bugueado y se apagan todas las aplicaciones y todo. Así que esto no sé muy bien para qué es. Es un interruptor, supongo que habrá que activarlo de alguna forma, pero no sé muy bien. Como es, hay una lupa, no sé por qué, no sé qué significa, pero habrá que buscar la forma de activarlo, supongo. Uy, creí que la silla era un bicho. Bueno, pues cogemos una de estas y a investigar. No sé muy bien por dónde. A ver, ya me está dando miedo, me cago en todo. Es la música, sobre todo, lo que da miedo. Ya estamos en un pasillo. ¡Hostia! Un chillido. ¡Hostias! Ya empezamos. Con los chillidos y con algo moviéndose. Ya me estoy cagando. Puta vida. Me voy a sentar bien, que si no, no me veis. A mí veis mis piernas peludas. Y tampoco es cuestión. Así que me voy a sentar bien. O igual me alejo un poco de la tele porque está aquí al lado. Mira, ahora mismo la estoy tocando. Uy, ahí va a saltar algo. Y igual me da un susto por eso, porque estoy muy cerca de la tele. Y son peores los sustos. Espero que no salte algo. Sé que va a pasar, pero espero que por lo menos no me asuste demasiado. Lo veo venir detrás de la caja cuando coja algo o algo. Está ahí ya el susto. Es que se ve venir. Se ve venir aquí. Este sí que se ve venir. Otros no se verá, pero este sí. Este estoy que vamos. Va a saltar algo, fijo. Fijo que me salta algo, es que ¡hostia! Ya me dio susto. No. No me deja moverme, esto no me deja moverme. Esto está bloqueado, no me deja moverme. ¡Hostia! Y encima se me acaba la linterna esa. ¡Oh, de verdad! Dios. Va a saltar algo fijísimo, es que ha aparecido eso. Eso es como un aviso, por así decirlo. Y eso, vamos, me salta, pero vamos, ya. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo que me va a saltar y me va a joder vivo. No veas.
Esto me joroba, ya verás, ya verás, ya verás. Va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar. Ponemos esto, ¿no? Que no sé si, no sé si los espanta esto, la verdad. Hostia, la luz roja. Me da miedo la luz roja. Hay que ser valiente para jugar a un juego de terror como es, como, bueno, para jugar a un juego de terror, para ir a donde sabes que te va a saltar la cosa. ¿Esto cómo es? Trepar. Pues, vale. Se apaga, no se apagará la luz. Ah, bueno. Ya decía yo que como se apagase la luz, cada vez que trepase un poco, me, vamos, me tiraba por un barranco. Ahí está la luz roja. No puedo. Bueno. No sé cómo va esto. Esto no sé muy bien cómo va lo de trepar y para qué quiere que trepe. Si no... Se podrá saltar ahí, supongo, o algo. Ah, no. No se puede. Estoy viendo que en cuanto consiga entender qué tengo que hacer, me va a saltar algo a la cara o... Vamos, es visto. Creedme que vamos, esto es peor de lo que parece. O sea, todo el mundo dice jugar a un juego de terror, va, eso no tiene gracia ni nada. Hasta que lo juegas. Yo decía, qué mierda es esto. Que un juego de terror, ¿cómo va a dar miedo un juego? A mí nunca me ha dado miedo una película de terror, las veía a los 4 años. Me va a dar miedo un juego. Pues sí. Porque es como que fueras tú, de verdad, no sé. Te metes más en lo que es. Uy, ahí había algo fijo. Te metes más en el papel, por así decirlo, y es como que sufrieras todo lo que sufre el protagonista. Encima la música es lo peor. Es, para que un juego de terror funcione, tiene que tener la música. Sin la música, no daría ni la mitad de miedo. Supongo que esto se activa o algo. Sí. Hostia, las cajitas. Se han caído todas, ha parpadeado. Vale, no hay, no parece haber salida por aquí. No parece. Habrá que levantar cajas o algo de eso otra vez. Supongo que habrá que ir por las escaleras esas de ahí, de la derecha. Pero no sé muy bien cómo. No deja subir por las escaleras. Ah, bueno. Vale, me he quedado atascado porque estoy en medio de dos cajas, creo, así que tendré que echar, subir y pasar para... Bueno. No sé si hay que pasar para la escalera o para ahí enfrente, pero estoy seguro que me salta algo en cuanto suba esa caja. Estoy seguro que cuando suba eso me salta. Ya verás, ya verás, ya verás. No parece haber nada, ¿no? Ahora en cuanto levante... Ah, bueno, pues no. Uf, menos mal. De verdad. Ya verás. Ahora hay que pasar por un palo ahí. Me va a saltar algo. Yo siempre estoy con lo de me va a saltar. Es que tiene que pasar. Es así, es la vida. A recargar chismas. Barras luminosas se llama. Para otra vez. Ah, se puede usar ahora. ¿Y con esto qué pasa? Ah, se ha encendido una luz verde ahí también. Ya verás en cuanto pase. ¡Ey!
Se ha cerrado la puerta. Mierda, mierda, mierda. Ya la he cagado, ya la he cagado. Bueno, no la he cagado porque el juego es así, pero me va a dar el susto ya. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo, pero ya. Me va a dar algo. Me va a dar. Lo veo. Uff. Está visto que me va a saltar algo. Me voy a pegar un susto. Es algo que está ahí. Bueno, lo único que me tranquiliza un poco es el icono ese de amenaza de abajo, que está un vacío. Eso te tranquiliza un poco, pero no mucho, porque tampoco hay que fiarse de eso, porque siempre te van a engañar. Ahora hay que buscar seis papeles de esos. Habrá más seguramente, pero seis son los principales, por así decirlo. Cuando estás buscándolos es cuando suelen aparecer las cosas así malas. El anterior creo que se... Que cogí... Hay un papel, creo, o algo. Mira. Uy, qué susto me dio cuando empezó a ponerse... Sí, a iluminarse. ¡Cucarachas! Ya estamos con las cucarachas, de verdad. Oh, es cuando va a salir algo malo, siempre hay cucarachas. Es así. Pues la otra vez creo que había sido un grifo que se había doblado o algo, pero que me dio un susto. Esta vez espero que no haya ninguno. Espero, pero sé que no. Habrá que buscar más. Ay, ay, ay. Se está bugueando el móvil. Me recuerda al mío ahora mismo. Y encima apago se me apagó la chisma y tuve que encenderla. Yo estoy viendo que cuando una vez las que vaya a encenderla, me va a saltar algo y me voy a joder, pero bien. Uy, ahí había pisado algo, ahí pisado, había pisado algo. ¿Qué es eso que se ilumina? El techo está vibrando. Ahí. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué son esas luces? A mí me pareció ver una cara, ¿eh? Me pareció ver una cara. Ahí hay un papel, vamos a por él rápido. Se está bugueando el móvil. Uf, menos mal que para cuando estoy leyendo. Pero sigue bugueándose. Algo va a pasar. Salen las letras esas raras. Yo estoy buscando el susto. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Habrá que ir a... No, 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 no. No, 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 no. Le estoy dando al de correr para atrás. Y no funciona. Igual hay que ir hacia él, no sé. Se ha puesto la pantalla. Mierda. Fail. Es la primera vez que me matan en este juego. La primera vez que veo eso. Supongo que habrá que escapar. Así que a volver a empezar. Puta vida. Qué sida. Corre, 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 corre. No sé si veis esas líneas en la pantalla y que el móvil se... O sea, y que se buguea el móvil. Es porque ha estado detrás la señora. No la vi yo tampoco, pero lo intuí. O sea, lo intuí porque empezó a buguearse, empezó a salir eso. Y estaba yo mirando pergaminos y tal. Y no... No... O sea, pasó eso y... Así que a correr. Lo que joroba mucho es que cuando te persigue la señora esa o lo que sea, lo que demonios sea eso,
Me va a perseguir otra vez, lo estoy viendo. Se me está bugueando el móvil, se me está bugueando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, aquí no, estoy encerrado. No, 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 mierda, 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 mierda. Corre, 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 corre. Joder, encima la última barra luminosa. Y no encuentro los puñeteros pergaminos esos, o fragmentos, o como diablos se llamen. De verdad, he investigado todo 10 millones de veces. No encuentro nada. Es que no sé ya qué coño hacer. Creo que esto es una zona segura, pero no estoy seguro. Esto es una zona segura, pero no estoy seguro. Es un poco incoherente. Bueno. Es que la última barra luminosa, y si se me acaban, ¿qué pasa? Me atacarán todos los bichos y todo. No encuentro el maldito fragmento. Me quedan dos, además. Lo único que me consuela un poco es que no está tampoco tan mal lo de la amenaza. Está... Hostia, hay algo fijo. Está más lleno que de costumbre. Uf, me está cegando la luz. Pero aún así no está nada mal. Si estuviera a mitad ya me empezaría a cagar un poco. He visto ya otra vez a la señora esa. Y ponía que con las bengalas las ahuyentas. Es como que las quemases. Puta vida, me va, joder. Pero claro, yo... Mierda, se me han acabado las barras luminosas. Yo no he tenido nunca una bengala. No me han aparecido nunca. Así que, ¿qué coño hago? No es justo. Voy a por... al inicio, no sé si recordáis. Yo ya llevo más tiempo jugado del que pone. Y entonces no recuerdo si había barras luminosas al principio. Así que voy para allá. A ver, espero que sí que haya, porque no me queda nada. Y a ver qué pasa. Pues creo que no hay. Me cago en todo lo que se me niega. Pues ahora a ver qué hago. Puta vida. Que sí. Joder. Pues ahora jugársela así, sin barras luminosas. Bueno, he estado varias... Bueno, varias horas no, pero casi dos sí. Buscando, no me aparecieron ni los monstruos ni nada. Y no he encontrado nada. Sin las barras luminosas creo que no se pueden ver dónde están los pergaminos esos, o fragmentos, o como se llamen. Entonces lo que voy a hacer va a ser salir y volver a entrar. Entonces... Espero que así tenga más barras luminosas y pueda seguir, porque si no, menuda mierda, tengo que empezar de cero. Así que salgo ahora. Ahora volvemos. Aparte de esto, ¿cómo se dice? Salir ahora. Ya no solo salía porque... por lo de las barras luminosas y eso, sino porque... de correr tanto... las imágenes tanto tiempo... Me había incluso mareado. Y... casi... me estaban dando ganas de vomitar y todo. No es del miedo. Es de que las imágenes así... tanto tiempo así como borrosillas... Me marearon. Eso. Y entonces tuve que salir un rato. Ahora arrancamos. Estuve un rato reponiéndome, por así decirlo. Bueno, con esta 4 barras luminosas, así que hay que ir a tope. Hostia, me han caído cosas de encima. Hay que ir a tope de velocidad. No podemos parar un segundo. Ya más o menos lo conozco, pero los mapas cambian un poco de
de muerte o salir del juego en salir del juego. O sea, los mapas son generados aleatoriamente. Lo cual me va a jorobar bastante porque ya no recuerdo muy bien por dónde era. Ah, mira. Joder, no logro enfocar para cogerlo. Me cago en todo. Espero que no me salten cosas. Tantas por lo menos como antes. Hay algo fijo, fijo, fijo. Lo estoy viendo. Vamos por aquí. Oh, mira, bastantes muebles. Con tal, uno. Dos. ¿Habrá alguno más? No. No hay ninguno más. Aquí está cerrado. Oh, mira, otro. Vale. Perfecto. Sé que me va a saltar algo porque salta cada cierto número de papeles encontrados. Ya llevo cuatro, así que tienen que saltar bastante seguidos. Puta vida, me va a saltar, me va a saltar, me va a saltar, me va a saltar. Lo sé. ¿Cuánto hago ahora la puerta? Salta. Sé que me va a saltar. Sé que me va a saltar. Venga, abrimos este. Oh, mierda, 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 mierda. No, 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 no. Que me mata, que me mata, que me mata en el último momento. No, 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 no. Uf. Creo que me he librado. Estuvo ahí, ¿eh? Si me toca, muero siempre. O sea, no hay segundas oportunidades ni nada. Es tocarme y morir. Así que... Aquí hay dos, pero si sí, ya tengo los seis. Pero si tengo los seis, no tiene sentido. ¡Oh! Mierda, ¿qué coños? ¿Está detrás? Ya verás, está adelante. Está detrás, está. ¡Oh! ¡Coño, coño, coño, coño! Esa era más rápida, ¿eh? Era diferente, era como más rápido. Puta vida, puta vida, puta vida. ¡Oh, joder, 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 joder! Voy por aquí, a ver. Vale, bien. Hemos llegado. Aquí. Ahora estaba a mitad de amenaza, ¿eh? Estaba a la mitad de amenaza. Joder. Voy a coger las tijeras y a ver qué pasa. Ya, ahora supongo que se desbloquea así. Hemos superado el nivel casi. Solo queda llegar desde aquí, donde están las tijeras, hasta... no lo veo en el mapa. Un candado que hay. Ah, vale. Joder. Va a ser difícil sin que nos ataque nada. La amenaza está completa. Hay un signo encima. Hostia, hostia, se está bugueando, se está bugueando, se está bugueando. Corre como que no hubiera un mañana. Vamos. Corre. Corre. Ah, me he bloqueado. Corre, corre. Ahí había un papel. Pasamos de papeles ahora. Pasamos de papeles. Vamos a la puerta, a la puerta, a la puerta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like, por favor, porque por todo el pánico que he pasado, y suscribíos. Chao.